Bienvenidos a una nueva emisión de Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Saludamos a quienes a esta hora se conectan con nosotros a través de www.enlacetelevisión.com y a quienes nos ven a través de sus pantallas en los diferentes lugares de Barranca Bermeja, la región del Magdalena Medio. A continuación conozcamos nuestros titulares. Una menor de edad resultó con quemaduras en su cuerpo luego de que su señora madre preparara alimentos. Esto se registró en la Comuna 1 de Barranca Bermeja. La pequeña fue remitida a un centro asistencial en la ciudad de Bucaramanga, dada la gravedad de las heridas que presenta. Y en otras noticias les hablaremos sobre tropas de la Quinta Brigada que en las últimas horas destruyeron un laboratorio para el procesamiento de alcaloides en el sur de Bolívar. Estas y otras noticias serán desarrolladas durante la presente emisión. Con caravana por diferentes vías de la ciudad, conductores de vehículos transportadores de hidrocarburos manifestaron su respaldo al paro camionero nacional. Exigen soluciones por parte del gobierno nacional. Policía capturó a dos hombres por los delitos de porte ilegal de armas y hurto. Los hechos se registraron en los barrios Antonio Nariño y Alcázar. Una persona resultó herida en su pierna izquierda cuando al parecer cuatro hombres la interceptaron para hurtarle dinero en efectivo. Los hechos se registraron en la calle 50 con carrera 13. En instantes les tendremos los detalles en Enlace Noticias. En el Centro Popular Comercial, autoridades de salud analizan impacto de la drogadicción en menores de edad. Hay alarmantes cifras, entre ellas el inicio de consumo antes de los 10 años de edad. En hechos que son materia de investigación, murió Hugo Meneses, reconocido relojero de la ciudad, a quien llamaban Buloba. Su deceso se produjo en las escaleras del Centro Popular Comercial. Gestora social de Barranca Bermeja, Mariluz Núñez Herrera, impulsa pacto de la productividad. La primera población objeto es la que se encuentra en condición de discapacidad. En los deportes, equipo de baloncesto 26 de marzo se quedó con el título de subcampeón de la sexta copa de esta disciplina, jugada en el Caribe colombiano. Equipos de diferentes regiones del país se enfrentaron a las barranqueñas. Ya está definida cómo se jugará la segunda fecha de la Liga Águila 2. Alianza Petrolera cerrará la jornada el domingo de visitante contra el Once Caldas a las 7:30 de la noche. Y en La Mira, nuevo mercado campesino tendrá lugar este viernes en el Centro Popular Comercial, liderado por Formá. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, Delicias, líder en limpieza, Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Mucha atención, frustran intentos de fleteo en la calle 50 con carrera 13 cuando la víctima reaccionó ante el ataque de quienes pretendieron arrebatarle el dinero que recién había retirado de una entidad bancaria. Este es el momento en que la víctima, que resultó herida por los asaltantes, es atendido por miembros de bomberos voluntarios para ser remitido a un centro asistencial en Barranca Bermeja. Todo indica que el recurso económico que la persona herida estaba retirando era destinado para el pago de la nómina de trabajadores que adelantan obra de construcción en el sitio de donde ocurrieron los hechos. La policía acordonó el lugar mientras otros uniformados emprendieron la persecución contra los asaltantes por la avenida del Ferrocarril, sin que se conozcan hasta el momento resultados. Versiones extraoficiales hablan de la captura de uno de los asaltantes. La movilidad se ha visto seriamente alterada sobre esta zona de la ciudad, dada a esta situación de orden público que ha alterado la tranquilidad en esta tarde de jueves. Esta es una noticia en desarrollo. Y en otra información, una menor de edad resultó quemada en el barrio Arenal cuando su señora madre preparaba alimentos en un fogón de leña. La menor, que fue dejada a disposición del bienestar familiar, es atendida en la ciudad de Bucaramanga por la gravedad de sus lesiones. Enlace Noticias conoció el último reporte médico emanado del Hospital Regional del Magdalena Medio. Uno de los casos lamentables ocurridos en la ciudad, según este reporte, tiene que ver con una menor de año y medio que resultó quemada cuando su señora madre preparaba alimentos en un fogón de leña en el barrio Cardales. Ingresó una niña de un año de edad, la cual presentó quemaduras del 50-60% del cuerpo. Por la característica y la seriedad de las quemaduras, la niña fue valorada por pediatría y remitida como urgencia de inmediato al Hospital Universitario de Santander. Una vez atendida, la menor, que tiene quemaduras en un 50% de su cuerpo, fue remitida a un nivel superior de salud y dejada bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Como contempla el protocolo, se dieron aviso inmediato a la Policía de Infancia y Adolescencia, asimismo también al Bienestar Familiar. Como fue remitida a la ciudad de Bucaramanga, también tiene conocimiento de Bienestar Familiar Regional Santander para que haga seguimiento de esta menor. También se ha conocido de 8 heridos en accidente de tránsito en la Ruta del Sol 2 vía San Alberto, como consecuencia del choque de un bus intermunicipal. Los heridos fueron ingresados al Hospital Regional, pero ya fueron dados de alta.
mediodía de hoy ingresaron aproximadamente 8 personas traídas por bomberos voluntarios. Afortunadamente estas personas presentaron heridas muy leves, sin consideraciones, y en estos momentos ya la gran mayoría está siendo dado de alta de la institución. En cuanto a la muerte de Hugo Meneses, más conocido como Buloba, el subdirector científico del hospital ha dicho que es un caso que investigan las autoridades competentes. Con caravana por las diferentes vías de la ciudad, conductores de vehículos transportadores de hidrocarburos manifestaron su respaldo al paro camionero nacional. Exigen soluciones por parte del gobierno nacional. Desde anoche es más notorio el paro de camioneros en Barranca Bermeja, cuando en el barrio El Boston, por el sector de los parqueaderos, realizaron bloqueos en la vía de manera intermitente. Que hoy en día nosotros, que nos ganamos un mínimo que es de 700 mil pesos y nos alcanza, y un ladrón del Estado, quien llámese concejales, llámese gobernadores, se ganan 22 millones de pesos y no les alcanza para el sustento de ellos. Entonces, que piensen en nosotros, la gente pobre, y nosotros los transportadores que estamos aguantando hambre, estamos llevando el bulto. Hoy contaron con el respaldo de la USO y defensores de derechos humanos para efectuar una caravana por diferentes vías de la ciudad. Es para llevarle el mensaje a la comunidad, y tanto en Barranca Bermeja como a nivel nacional, de que se puedan enterar de la realidad, no de las mentiras que el gobierno viene diciendo por los medios de comunicación y por la televisión, simplemente por los noticieros. Entonces, donde nos vienen haciendo quedar mal a nosotros como transportadores, para que las personas o la comunidad nos coja como fastidio, como rabia a nosotros, el por qué están tan caros los alimentos y por qué están tan elevados los precios de los combustibles y todo. Los conductores exigen soluciones al gobierno nacional respecto a los precios de los fletes, peajes y combustibles. Lo que viene presentando con el combustible y los peajes, sino es la parte infrahumana, como nos vienen tratando a los compañeros. Sí, la parte laboral, digamos, la seguridad social, la cancelación de su salario. Digamos, hay personas que están saliendo a laborar y llegan a su casa y llegan sin nada. Entonces, que uno sale a laborar para llevar el sustento para nuestra familia y no estamos llevando nada. La caravana recorrió puntos importantes de la ciudad como la avenida Circunvalar, el llenadero de Ecopetrol, alcaldía y sector comercial. Y tropas de la 5ª Brigada del Ejército Nacional destruyeron dos laboratorios para el procesamiento de alcaloides en el sur de Bolívar, al parecer pertenecientes al ELN. En zona rural de Santa Rosa, sur de Bolívar, tropas de la 5ª Brigada del Ejército Nacional destruyeron dos laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína y pasta de base de coca, al parecer pertenecientes al ELN. Ambos laboratorios fueron ubicados en jurisdicción del municipio de Santa Rosa del Sur Bolívar, cada uno con capacidad de producción aproximada de los 2 mil millones de pesos. En uno de los laboratorios se encontró 500 kilos del alcaloide, asimismo insumos líquidos y sólidos, entre los cuales se encuentran 528 galones de éter, 75 kilogramos de soda cáustica, 25 kilogramos de cloruro de sodio, 5 hornos microondas y uno artesanal, 2 electrobombas, 2 marcianos, una gramera digital y otra manual. El primer laboratorio ilegal tenía una capacidad de producir 500 kilos de cocaína al mes, según afirman las autoridades. Esa estructura reportaría una producción mensual aproximada de 2 mil millones de pesos. Trae un mejor producto, que es el clorhidrato de cocaína. Pues es una sustancia que lleva pues un proceso especial de decantación. Se convierte pues en un alcaloide más puro, que tiene un valor comercial mayor. La pasta base pues es más rudimentaria, no requiere de un procesamiento más técnico, y el valor de esta pues aproximadamente de 4.400.000 pesos el kilo en la región. El segundo laboratorio fue ubicado y destruido en la vereda San Pedro del municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar. En el sitio hallaron 410 galones de pasta de base de coca, 400 kilos de abono, 165 galones de ACPM, 30 galones de amoníaco y 2 artefactos explosivos. Y en hechos que son materia de investigación, murió Hugo Meneses, reconocido relojero de la ciudad, a quien le llamaban Buloba. Su deceso se produjo en las escaleras del Centro Popular Comercial.
Murió Hugo Meneses, más conocido como Buloba, en hechos que ocurrieron la tarde del miércoles y que ahora son materia de investigación. Sus hijos esperan que haya un dictamen pronto sobre las causas de la muerte de su padre. El motivo del fallecimiento, que fue, si fue un accidente, fue un problema cardíaco, porque él se encontraba en un tratamiento, ¿sí?, en Bucaramanga, las cuales fueron las citas prolongadas, citas pendientes, que nunca se llevaron a cabo, porque siempre íbamos allá a Bucaramanga, las citas las prolongaban. Entonces yo creo que de acuerdo a esos prolongamientos de esas citas, de pronto fue que él se le afectó más la salud. Meneses, al parecer, rodó por las escaleras del Centro Popular Comercial CPC sin saber aún su familia si fue como consecuencia de sus problemas de salud o si alguien provocó su caída. Esto nos tomó de una manera fuerte y no tenemos claridad realmente de los hechos. Por eso queremos que los entes investigativos hagan lo pertinente y se le dé solución a eso. Se supo que Meneses fue llevado por organismos de socorro a un centro asistencial donde nada pudieron hacer los galenos para salvarle la vida al reconocido Buloba. Estudia en el Instituto Nacional del Petróleo, INAP, nuevos programas en logística portuaria, logística para distribución de mercancías y logística del comercio internacional. Matricúlese ya. Y la gestora social de Barranca Bermeja, Mariluz Núñez Herrera, impulsa Pacto de la Productividad. La primera población objeto es la que se encuentra en condición de discapacidad. En diálogo exclusivo con Enlace Noticias, la gestora social de Barranca Bermeja, Mariluz Núñez Herrera, expuso los alcances del Pacto por la Productividad que lidera su despacho y que busca la inclusión laboral, entre otros propósitos, de la población en condición de discapacidad. Vamos a trabajar de la mano con el programa Pacto de la Productividad. Vamos a estar muy pendientes para que estas personas en condición de discapacidad sigan siendo incluidas en el gobierno de Darío Echeverri. Mira que ya nos estamos dando, o sea, les estamos diciendo a Barranca Bermeja que Barranca Bermeja es incluyente, humana, productiva, y aquí les estamos demostrando que sí, que el gobierno de Darío Echeverri está pensando en esas personas con discapacidad, que tienen alguna condición de discapacidad, pero no solamente que sea desde el gobierno, desde la administración, queremos también que los empresarios se vinculen a este programa. La gestora social destacó la participación de la comunidad en el lanzamiento de esta iniciativa, que tuvo como sede el auditorio del Centro Popular Comercial CPC. Podamos buscar a estas personas, ya sabemos que son más de 10.700 personas y son más, pero queremos que esas personas tengan una mejor condición laboral, que las podamos vincular a una empresa para que así puedan tener una mejor estilo, una mejor calidad de vida. El alcalde de la municipalidad, Darío Echeverri Serrano, ha acompañado esta jornada, de la que también tuvo principal participación la Asociación para la Discapacidad del Magdalena Medio, ANDIS. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Estas y otras informaciones de Enlace Noticias usted las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y al mal tiempo, buena cara. Desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Llega el momento de hacer nuestra primera pausa y ya regresamos con más información a Enlace Noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. No se transforme. Abra su CDAT en Financiera como Ultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad. CDAT del 9% efectivo anual. Tasas increíbles. Subimos las tasas en todos los plazos. Visite nuestras oficinas. Financiera como Ultrasan, cooperativa especializada en ahorro y crédito. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI. Educación de calidad. Industrias Refrisoldar pasa a ser Industrias Alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y cielorrasos en PVC. Contáctenos. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra tus facturas y por cada 50 mil pesos en compras, reclama una boleta para participar por el combo eliminatorias al Mundial, que te lleva a Barranquilla a ver a la Selección Colombia con un acompañante.
Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes, también ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya, obtienes los beneficios para llegar a la libertad. Maravillas Centro Comercial te ofrece descuentos de locura del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 10 de julio. Descuentos del 10 al 70% en Maravillas Centro Comercial. Un lugar mágico te está esperando. Esa te trae el álbum 125 años Iluminando Santander. Llénalo y participa en el sorteo de un Chevrolet Sale, además de fabulosos premios. Condiciones y restricciones en www.albumdelaenergiaesa.com. Esa, 125 años Iluminando Santander. Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. Contáctenos ya. Conviértete en un gran chef. Estudia cocina y fotografía en Columbia College. Aprende con los mejores. Inscripciones abiertas. Llama ya al 620-2220. Uniriente, certificación en calidad y registro SENA. Matricúlate en administrativo en contabilidad, instrumentación y automatización, seguridad vial y movilidad y soldadura por arco. Conoce nuestros otros programas. Te esperamos, Uniriente. Buenos días, amigas y amigos de Barranca Bermeja. Invitarlos a participar de este lindo programa ahora en Enlace Televisión, de lunes a sábado a las 10:30 de la mañana y los domingos a las 9:30. Les voy a agradecer que nos acompañen a ver ricas recetas y grandes invitados. Los espero en Enlace Televisión. Continuamos con más información en Enlace Noticias. En el Centro Popular Comercial, autoridades de salud analizan el impacto de la drogadicción en menores de edad. Hay alarmantes cifras, entre ellas el inicio de consumo antes de los 10 años. El secretario local de salud, Héctor Torrado Torrado, ha expuesto el motivo central de la convocatoria de este jueves en el Centro Popular Comercial CPC. Se trata de una jornada de capacitación en prevención del consumo de drogas entre menores. Barranca Bermeja en este momento es el único municipio del departamento que cuenta con un diagnóstico sobre el estado del consumo de sustancias psicoactivas, que arroja unos datos preocupantes, como inicio jóvenes que han iniciado el uso de sustancias desde los 10 años, sustancias psicoactivas, niños desde los 8 años que ya consumen sustancias alcohólicas. El funcionario ha resaltado el interés del gobierno municipal de tener entre las metas el plan de desarrollo, la construcción y puesta en funcionamiento de un centro de atención a drogadictos en esta municipalidad. Estamos como una de las metas de la administración del doctor Darío Echeverri, estamos gestionando la construcción de un centro de rehabilitación y de atención para pacientes que han estado de drogadicción. Hemos adelantado junto con la Secretaría de Salud Departamental la gestión de algunos recursos en los cuales el alcalde se ha comprometido en conseguir el lote, en donar el lote para este proyecto. A la jornada han asistido distintas autoridades que se han vinculado a esta convocatoria de prevención del consumo de drogas, especialmente entre menores. La Secretaría de Salud de Santander destaca la labor adelantada por el municipio de Barranca Bermeja para el tratamiento de la drogadicción en menores de edad. Creo que Barranca Bermeja sigue demostrando que tiene un interés muy grande en todos los temas de convivencia social y salud mental. Un reflejo de ellos es cada una de las metas que quedaron establecidas en el plan de desarrollo municipal, que apuntan perfectamente a todo el lineamiento que desde el nivel departamental hemos estado brindándoles a lo largo de estos últimos meses. Sabemos que ya lo que nos hace falta es la aprobación bajo acuerdo de municipal de la política pública como tal, pero sabemos que hay una intención de poder mitigar las situaciones que se están presentando de consumo de sustancias psicoactivas, de violencia, de cada uno de los trastornos mentales que se vienen presentando, de suicidio, y sabemos que hay una intención en esta administración de contribuir a la mitigación de sus daños. Y un adulto mayor que padece una enfermedad grave pide la solidaridad de los barranqueños para costear exámenes y cita médica con especialista en neurología en la ciudad de Bucaramanga.
Una mielopatía afecta a don Ramiro Solano Pineda desde hace 17 meses. Desde esa fecha su salud se deterioró visiblemente. Sí, me comenzó con una enfermedad propiciada por una bacteria. ¿Sí? Esa bacteria, el daño que me hizo fue inflamarme la médula espinal. ¿Sí? Al inflamarme la médula espinal, entonces ya no dejaron de bajar unos mensajes que son los que propician la parte motriz, la parte renal, igualmente la parte de los intestinos. Dejé de evacuar, ¿sí? Entonces, y me redujo a una silla de ruedas y a una cama. La enfermedad afectó su sistema digestivo, riñones y piernas. Ya no puedo movilizarme por mi cuenta, hay como una espasticidad en las piernas, o sea, ya no puedo mover las piernas, me la inmovilizó totalmente, ¿sí? Y el dolor estomacal es muy intenso, y tengo que estar tomando medicamentos como el tramador, el doles, colocarme enemas, ¿sí? Para poder hacer del cuerpo. Don Ramiro hace un llamado a los barranqueños para que le hagan un aporte económico, debido a que no puede trabajar y aún tiene exámenes y citas médicas pendientes en Bucaramanga. Yo le pido encarecidamente, todo corazón, con toda mi alma, a las personas de buen corazón que por favor pueden que me ayuden, sí, para lograr superar esta enfermedad que desde hace año y medio me está aquejando, por el cual me tiene también en un lecho, en una cama, en una silla de ruedas, sí. Quienes deseen hacer su aporte pueden comunicarse al celular 300-541-5561. La defensora regional del pueblo, Angélica María Gaona, confirmó que la estación de policía en San Pablo, sur de Bolívar, fue atacada por desconocidos con explosivos. En el hecho no se presentaron heridos. Bueno, la Defensoría tuvo conocimiento que sobre las 12:20 de la madrugada de hoy se presentó la explosión de un artefacto explosivo entre la estación de policía y la alcaldía del municipio de San Pablo, en el momento en que iba saliendo el alcalde municipal junto con los concejales. Pues tenemos que reportar que no se presentaron víctimas, solamente daños materiales a una edificación de pastoral social y de jesuitas refugiados. Pues es atribuido a grupos al margen de la ley. Está en materia de investigación. ¿Pero iba dirigido de pronto a alguien? No se tiene certeza, solamente pues se tiene la información de la comunidad, y es que en ese momento estaba pues saliendo de la administración municipal el alcalde junto con los concejales, quienes estaban en una sesión. Y en otras noticias, el Ejército Nacional entregó libretas militares a jóvenes desplazados. La Quinta División del Ejército Nacional entregó 300 libretas militares a igual número de jóvenes desplazados víctimas del conflicto armado. De la ley 1448 del 2011, artículo 140, hay unas excepciones de ley para este tipo de personas que son víctimas del conflicto armado. Es una contribución a estas personas que han sido víctimas de conflicto, otorgándole la libreta militar. Esto pues le genera unas mejores condiciones laborales a futuro a estas personas. En lo corrido de este año se ha hecho entrega de 1.700 libretas militares a víctimas del conflicto. Lo importante es contribuir de esta forma a la paz, a la reconstrucción del tejido social y sobre todo ayudar a este grupo de personas que han sido las más sufridas, las más desamparadas a lo largo de este conflicto armado. Desplazados de diferentes zonas del país expresaron su agradecimiento por la entrega gratuita del documento. Obviamente es un beneficio porque hace que la gente que no tiene recursos para poder adquirirla, pues es un beneficio bastante grande, nos dan apoyo, nos durante todo el proceso nos están dando una mano, todos los de la Quinta Brigada, y en realidad es un beneficio para todos. Primero que todo, muchas gracias a ellos por lo que hacen, por defender el país, y pues darle las gracias por ayudarnos y ponernos en un privilegio para que podamos tener nuestra libreta rápido. La Quinta Brigada continuará con la disposición de realizar de nuevo esta actividad. La Policía Nacional capturó a dos hombres por los delitos de porte ilegal de armas y hurto. Los hechos se registraron en los barrios Antonio Nariño y Alcázar.
Uniformados del cuadrante 9 de la Policía Nacional lograron la captura en el barrio Antonio Nariño de un hombre de 41 años de edad a quien le encontraron en su poder un arma de fuego tipo escopeta calibre 20 milímetros y un cartucho para la misma. De otra parte, el cuadrante 8 capturó a un joven de 19 años de edad quien, según las autoridades, momentos antes había cometido el hurto de un celular en el barrio Primero de Mayo. Gracias al llamado de la comunidad y a la rápida reacción de la policía, el individuo fue interceptado en el barrio Alcázar. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Abrazatón, así se denominó nueva jornada por la defensa de Ecopetrol y el sistema de salud, incentivada por pensionados, trabajadores y familiares, se concentraron a las afueras de la policlínica. Desde las 5 de la mañana se concentraron en la central donde se prestan los servicios de salud por parte de Ecopetrol. Poco a poco fueron llegando integrantes del Comité de Defensa de la Estatal Petrolera, dirigentes del abuso, pensionados, trabajadores y familiares. Y hemos venido alertando a toda la población de trabajadores y pensionados a estar prestos a defender y en pie de lucha para no permitir que esta excepción de la ley sea arrebatado por un presidente que ha desconocido todas las garantías laborales y todos los acuerdos hechos con el país y con nuestro sindicato. Se convocaron de manera pacífica por lo que ellos llaman pie de lucha por el sistema de salud del que durante años se han beneficiado y que Ecopetrol ahora pretende modificar. Es lo que nos toca hacer para que Ecopetrol no arrebate lo que hemos conseguido a través de los años. Bueno, pues yo pienso que una jornada más exitosa va a ser porque así es que hay que pelear. Sabemos que la salud. Si hoy no salimos a defender lo que hemos construido, mañana nos aplica la ley 100 y es la ley de la muerte. Vemos cómo hoy los hermanos colombianos se mueren en la clínica y no queremos que eso suceda con nosotros, los trabajadores y los beneficiarios. Por medio de una cadena humana y cogidos de la mano, impidieron el ingreso del personal a la policlínica. El comité, en unión con la Unión Sindical Obrera, que es nuestro sindicato de base, hemos convocado desde la gran asamblea que tuvimos el miércoles 29 de junio para hacer la abrazatón que demuestra la fraternidad que hay dentro de los trabajadores y pensionados de Ecopetrol en la defensa de Ecopetrol y en nuestros servicios de salud, y así demostrarle a Ecopetrol que estamos unidos en la defensa de nuestras conquistas. A las 6:30 de la mañana, con un recorrido alrededor de la policlínica, finalizó la jornada denominada como Abrazatón, en la que participaron por lo menos 200 personas. Instituto Nacional del Petróleo, INAP, con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Educación y la Cultura, te permite estudiar cualquier programa de la industria petrolera con becas efectivas del 50%. Matrículate ya. Es momento de conocer la información deportiva. Luis Alfonso, el Pocho Molina ya está listo con todos los detalles. Buenas noches, Luis Alfonso, y adelante. Hola, Yané, ¿qué tal? Saludo para usted, para todos los televidentes. Se sigue destacando cada que sale a representar a nuestra ciudad el Club 26 de Marzo de Baloncesto Femenino. Han conseguido un subtítulo a nivel nacional. Información en instantes. Es el momento de nuestros patrocinadores. Ya regresamos. Crom, odontología especializada. Desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra tus facturas y por cada 50 mil pesos en compras, reclama una boleta para participar por el combo eliminatorias al Mundial, que te lleva a Barranquilla a ver a la Selección Colombia con un acompañante. Es garantía y calidad en materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y cómo no, mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. En Crediaportes como Ultrasan tenemos créditos para sus sueños y proyectos. Visítenos y conozca las modalidades de créditos que tenemos para usted con los mejores beneficios. Crediaportes como Ultrasan.
Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el segundo semestre de 2016. Llámenos o visítenos. En Sistemas Interactivos, usted sí aprende sistemas. En Industrias Alumiaceros elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados nacionales e importados y divisiones para baño. Contáctenos. UniOriente, certificación en calidad y registro SENA. Matricúlate en seguridad ocupacional, producción de pozos, perforación de pozos y operaciones de procesos industriales. Conocen nuestros otros programas. Te esperamos. UniOriente. La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación. Ese muchacho sí que era un macho. No arriaba el ganado al corral, sino que lo llevaba cargado. Un día estábamos jugando escondidillo y lo encontramos al mes y medio con policía y todo. Y es tan berraco que se fue al Amazonas y tomó un cocodrilo con la mirada. Un día estaba trabajando en construcción, tocó un cable de luz y hasta allí llegó. Una gran pérdida. Nadie se salva. Ten en cuenta todas las precauciones y mantente alejado. Una campaña de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, ASOCODIS. SENS Grupo EPM. ESA Grupo EPM. Maravillas Centro Comercial te ofrece descuentos de locura del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 10 de julio. Descuentos del 10 al 70% en Maravillas Centro Comercial. Seis de la tarde, 34 minutos, llega la información deportiva, enlace noticias, pónganse cómodos, esta es la información. Hablemos de baloncesto y de baloncesto femenino porque regresaron a Barranca Bermeja con el subtítulo de un campeonato nacional. Las chicas de esta institución, de este club tan importante de Barranca Bermeja, recordemos que muchas de las integrantes allí han venido iniciando un proceso tanto en juegos intercolegiados como en juegos interescolares. El equipo local continúa dejando en alto el nombre de la ciudad en los eventos deportivos disputados a nivel país. En esta oportunidad lo hicieron en la ciudad de Cartagena. Será un nacional y pues sí, fue duro. Tocó pues jugar y pues obviamente somos un equipo muy guerrero y pues logramos clasificar a la final. Pues la final sí fue un poco dura y pues no... Dios no nos dio el trofeo, pero aún así damos un buen campeonato y pues quedamos subcampeonas. En el Caribe colombiano, las barranqueñas alcanzaron el título de subcampeonas en la sexta Copa de Baloncesto, luego del primer puesto logrado por el equipo Leones de Barranquilla y Leopardos del Valle del Cauca, quien ocupó el tercer lugar de la competencia. Con mucha felicidad, ya que con mucho esfuerzo logramos ganar, pues, quedarte subcampeonas y pues con el gran apoyo de nuestros padres, del profesor y pues de Dios que siempre estuvo con nosotros y pues darle gracias a todos por nuestro apoyo y todo y pues tenemos muchas ganas de seguir participando en estos campeonatos para dejar el club 26 de marzo en nombre del... El subliderato de las dirigidas por el instructor Alberto Huete lo adquirieron luego de enfrentarse a equipos como Molino Viejo de Medellín, Leopardas de Cali, Stronger de Bogotá y Esliva de Cúcuta, escuadras de ciudades capitales también destacadas en esta disciplina deportiva. Sí, el significado para nosotros es muy alto en razón a que es un trabajo de muchos años y que en este momento está dando los frutos que nosotros esperábamos y que son los objetivos que nos trazamos hace mucho tiempo. Seguir laburando fuertemente para las competencias que vienen de intercolegiados, donde sabemos que tenemos un gran equipo para la fase provincial, la fase departamental y la fase zonal nacional. Cabe destacar que el club como Ultradeva de Barranca Bermeja también participó de la competencia nacional. Se viene la fecha número 2 de la Liga Águila del fútbol de nuestro país. Ya está lista la tercera y hoy salió la cuarta del fútbol profesional colombiano. Pero primero veamos cómo se jugará la segunda fecha, donde Alianza Petrolera sellará o cerrará más bien esta jornada, donde enfrentará al Once Caldas de Manizales en condición de visitante.
La nueva jornada del fútbol profesional colombiano del segundo semestre de 2016 la abrirán Cortuluá y La Equidad, un juego que comenzará mañana viernes 8 de julio a las 8 de la noche. Continuando con la programación, el sábado a las 2 de la tarde en el Estadio Metropolitano de Techo, Fortaleza se enfrentará a Río Negro Águilas. A segunda hora, 4 de la tarde, en casa Atlético Bucaramanga recibirá a Patriotas en el Álvaro Gómez Hurtado de Florida Blanca. A las 5 de la tarde en el Campín se espera el clásico bogotano entre Millonarios y el actual campeón de la Liga Águila, Santa Fe. El penúltimo compromiso será a las 6 de la tarde entre Envigado y Huila y finalizando a las 8 de la noche en su territorio. El Junior de Barranquilla será el anfitrión contra el Deportivo Independiente Medellín. Siguiendo con la segunda fecha, el domingo 10 de julio en el Estadio La Independencia, Boyacá Chicó se enfrentará a Deportivo Pasto a las 3 y 15 de la tarde. Le siguen a las 5 y 15 de la tarde los Jaguares frente a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot. De local, Deportes Tolima lo hará contra Deportivo Cali a las 6 de la tarde y el telón lo cerrará Once Caldas de local frente a Alianza Petrolera. Continuamos con más información y hablemos de golf, porque en este segundo semestre este deporte tendrá actividad en el Puerto Petrolero, tanto en el Club Miramar como en el Club Internacional. El sábado 9 y domingo 10 de julio próximo, el Puerto Petrolero será la sede de la primera Copa de Golf en homenaje a José Cuadros, reconocido deportista y uno de los pioneros de esta disciplina en la ciudad. Claro, José Cuadros, en homenaje a José Cuadros, es abuelo mío, pionero del deporte en Barranca Bermeja, golfista, todos lo conocen, del Club Internacional, del Miramar y del antiguo Club Zarzal. En homenaje a él, porque ya había muchos años muerto y se quería hacer y no habíamos tenido la gran oportunidad de homenajearlo de la mejor manera para poderlo homenajear, que es un torneo de golf con su propio nombre. Las inscripciones para los interesados serán hasta mañana viernes 8 de julio en las oficinas de deportes del Club Miramar en la modalidad Match Play. Creo que toda la invitación a todos los golfistas de la ciudad, es un torneo, una modalidad que se denomina Match Play, que es juego por hoyos. Entonces se realizarán las eliminatorias el sábado y el domingo las finales. Final, bueno, obviamente la emoción de estar en una final, hace muchos años, aproximadamente 15 años no se juega esta modalidad en la ciudad. Entonces se le da muchos premios a los ganadores y trofeos que lo ameritan como los grandes campeones del Match Play. Se espera la asistencia masiva de por lo menos 60 golfistas de diferentes ciudades del país como Bucaramanga y Bogotá para deleitar a los asistentes con ese deporte poco común en la ciudad. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Finalizan los deportes por la presente emisión, ya viene Juan David Rodas con lo mejor en la mira. Es el momento para nuestros patrocinadores, ya regresamos. Industrias Alumiaceros ofrece domos fijos y corredizos, pasamanos en acero inoxidable con vidrio de seguridad, todo tipo de puertas y ventanas en aluminio, acero y metálicas. Contáctenos. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra tus facturas y por cada 50 mil pesos en compras, reclama una boleta para participar por el combo eliminatorias al Mundial, que te lleva a Barranquilla a ver a la Selección Colombia con un acompañante. Hola a todos, yo soy Magda, soy una barranquillera así bien sabrosona y les cuento que tengo una suerte espectacular. Me gané sin pote de chalupo, ¿viste? Pero ¿sabes qué es lo peor? Que es que no sé manejar por el río, prima. Prima, usted no se preocupe que para eso me tiene a mí. Yo soy Lena y soy una barranqueña de pura cepa. ¿Y sabes qué? Yo me lancé todas por el río y les tengo a ustedes y a usted, prima, tres tips de navegación segura. Primero, usemos el chaleco salvavidas reglamentario, el que es, el que flota. Dos, no salgamos en horarios no permitidos, de 5 de la mañana a 6 de la tarde si usted tiene chalupa o tiene una embarcación menor. Y tres, tengamos los papeles al día. Con estos tres tips vamos a estar 1A. Que cuidadito con el río tú debes tener. Pierde el miedo a hablar en público y aprende a bailar en la Escuela de Arte Las Tablas. Baila con nosotros salsa, vallenato, merengue y dile adiós al pánico escénico. Llama ya al 311-872-4240. ¡Vamos, Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga!
un mensaje de tipografía y litografía Barreto, 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garantía y calidad en materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Stornick Publicity, señalización vial e industrial, pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca al Parque a la Vida. Com Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Un lugar mágico te está esperando. ESA te trae el álbum 125 años Iluminando a Santander. Llénalo y participa en el sorteo de un Chevrolet Sail, además de fabulosos premios. Condiciones y restricciones en www.albumdelaenergiaesa.com. ESA, 125 años Iluminando a Santander. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Llega el momento de continuar con información de cultura y entretenimiento en nuestra sección En la Mira. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Yo soy Juan David Rodas y a partir de estos momentos Barranca Bermeja está en la mira. Ven a Maravilla Centro Comercial y disfruta descuentos de hasta el 70% en productos seleccionados. Los días jueves disfrute el 20% de descuento en frutas y verduras. Válido del 20 de junio al 10 de julio en Maravilla Centro Comercial. Docentes barranqueños mostraron su habilidad en el baile y también en otros ámbitos culturales. Lo hicieron a través de un evento de integración adelantado en el Salón Cusiana del Club Infantas. En el escenario todo estuvo predispuesto para docentes y directivas de las diferentes instituciones educativas oficiales de la zona urbana y rural. Disfrutaron de una tarde llena de talentos y cultura denominada como el Encuentro de Música y Danza, organizado por la Secretaría de Educación Municipal a través del Área de Talento Humano. El magisterio se vinculó masivamente a la jornada que se realizará también mañana de 4 a 6 de la tarde en el Coliseo Luis F. Castellanos. De presentaciones en la modalidad de música, baile y danza, entre otras, pudieron disfrutar el gremio de docentes. Ganadores de cada una de las modalidades participarán en el Encuentro Nacional Folclórico y Cultural Docente a realizarse el 5 y 6 de agosto próximo. Docentes de más de 14 instituciones educativas públicas se vincularon al espacio de integración. A partir de mañana nuevamente los barranqueños podrán disfrutar del mercado campesino. Este se encontrará en el Centro Popular Comercial CPC a partir de las 8 de la mañana. El segundo mercado campesino organizado por Humata contará con la presencia de 25 productores de los corregimientos y veredas del municipio de Barranca Bermeja. Actualmente lo que es la yuca, lo que es el plátano, estamos también realizando la parte de la producción de leche, sus derivados lácteos que también tienen presencia mañana. Es importante también resaltar que los productores de arroz también mañana se van a sumar a este mercado campesino, entonces los productores de Barranca Bermeja o los comerciantes y los habitantes de Barranca Bermeja pueden comprar el arroz. Los barranqueños podrán encontrar en este mercado a precios económicos los productos que ofrece el campo. Un sinnúmero de productos que están al alcance de todos los barranqueños. Importante también los productos de panadería propios de nuestros corregimientos, lo que son las almojábanas, lo que es el casabe, algunos pan de yucas y lo concerniente a todo lo de bollos y todos los sistemas de panificación propio del área rural.
y queremos institucionalizarlo ya sea cada mes, cada 15 días o cada semana, tener estos espacios de participación activa de los productores para que tengan la posibilidad de lo que produzcan poderlo comercializar de una manera directa aquí en Barranca Bermeja como primer punto de distribución de los alimentos. En el mercado campesino también venderán miel certificada y artesanías elaboradas con materiales reciclables. Es todo por el momento en las noticias culturales, pero les recuerdo, ustedes quedan en la mira. Gracias, Juan, por esta información. Y antes de despedirnos, recuerde, materiales eléctricos Electrofer, ilumina tu vida. Nos vemos mañana en una nueva emisión a las 6:00 de la mañana en Enlace Radio. Gracias por acompañarnos y que tengan feliz noche.